¿Cómo se llama esto, Ingrid? El en El vivo. Instagram. El Instagram. Ella va a empezar ahora mismo porque me va a leer las preguntas, ¿ok? Verdaderamente, la gente que le manda las preguntas, a ella somos perversos. Y a mí son gente linda, con emociones. No, os estoy jorobando. ¿Ya? ¿Ya se empezó la misma, maldita? ¡Va! ¿Cómo me dijiste? ¡Me dijiste maldita! ¡Qué onda! Esto es así. ¿A dónde los a todos los que tenían a Silvia? Ahora se pasaron para acá, queridos. Esa canción se te pegó y... ¡Qué onda, mi gente! Dice, chiquitas traviesas. Es que me encanta. A ver, contestamos rápido, porque o sea, esto no era el trato. No, entonces, bueno, pero igual, empezamos a hacer un en vivo, ¿por qué? ¿Por qué hicimos un en vivo en martes? Ok, porque se le fue la olla a esta mujer. Entonces, mi pareja es muy controladora, ya le he dicho que se vaya y no va y me hace sentir mal. ¿Qué hago? Fuera, fuera. A ver, caballeros, a las mujeres nos gustan, ¿no? Nos gusta mucho que nos cuiden, que nos protejan, eso sí es verdad, pero la gente confunde el control con la protección y eso está muy mal. Siguiente. Ay, hoy viniste agresiva, Silvia. Ok. Consejos para tener una buena relación entre mujeres. O sea, como nosotras. Nosotras sí tenemos una buena relación. No, esa no. ¿Cómo? No. ¿A qué? Se refiere a intercambios de fluido y todo eso. Ah, como... Y no es pasos el chupe. Sí. Ok. ¿Qué es lo más importante? Pues bueno, lo más importante es... Entregarse. Que las dos quieran. Porque sí, acá Silvia nunca quiere. Es entregarse. Es entregarse. O sea, si tú te entregas, sí funciona. Si no, no funciona. Relájate, quítate esas ideas erróneas, disfrútalo, no racionalices. Por ejemplo, cuando vas a probar algo y... Ay, pero si esto es esto, ¿no? ¿Si esto es qué? ¿A qué va a ser? No, perdón. Ay, es que a veces no entiendo, entonces yo le pregunto. Pues dilo tú, cariño. ¿Cómo se tiene Instagram para que no nos... La pocholis, yo le digo la pocholis. Ok, entonces sí es importante. Muchas mujeres lo que les pasa es que tienen, pues básicamente, prejuicios. ¿Qué tienes ahí? No me digas que has metido un vivo. No, okay, no, solamente desactivo los comentarios. A Juan Pablo va a estar inmediatamente con nosotros, ha dicho. ¿Se puede embarazar a una mujer con el líquido preseminal? La respuesta es sí, ¿ok? Ten mucho, mucho cuidado. Con esa babosita del principio de la primera chaqueta, o sea, ojo. Ojo. ¿Cómo volver a encender la llama sexual con mi pareja? Antes teníamos actividad y ahora ya no tenemos. Pues a ver. Préndelo fuego, hermana. Mándalo a la mierda. Conseguite otro. Ok, no, no hagas eso. O sea, es normal que si vas mucho tiempo con una persona. Es normal, que pues que ya no te prenda al principio. Entonces tienes que buscar tips, ¿ok? Maneras de prenderte inicialmente porque después él conoce mejor que nadie tus rinconcitos. Ok, siguiente. A ver la mía. A ver. O sea, tu rinconcito. Dice, fíjate qué bonito. ¿Por qué caemos en pensar en el futuro o en el pasado y se nos hace muy difícil estar en el ahora? Pues ¿qué? Porque somos demasiado inteligentes. Fíjate, la inteligencia nos hace pensar en el futuro porque queremos prever todo lo que nos pasa en el futuro para así sobrevivir ante cualquier cosa que no sabemos. Y vivir en el pasado también nos ayuda, en teoría, la memoria de tu pasado te ayuda a no cometer los mismos errores. Lo que pasa es que nos caemos en bucles o rumiaciones en el que al sos final... Sos un intenso, hermano. Sos un intenso. Ok. Perdóname que te lo diga así. Tenés que ir al psicólogo. Ok. Es lindo tener el fetiche de los pies y los tacones de aguja. Me enloquecen las mujeres así. Hay muchísimos hombres que lo tienen. Muchísimo. Esta vez lo siento. Ay, viniste en patas. Sí. Ay, ¿crees que...? Ay, yo sé hacer unos masajes. Sí, a ver, bien. Sigue. Sí, sí. Ay, qué rico. ¿Viste? Soy muy buena. Soy ¿Cuál muy sería buena. Mejor opción? ¿Con tu esposo o con tu amante si amas a los dos? Ay, pues yo creo que si ya tienes esposo, ¿para qué te vas a meter un amante? Un amante siempre es ¿y por qué es insaciable?
No, tienes que tener cuidado. El que juega con fuego se quema. Si estás bien y estás feliz con tu pareja, ¿para qué te echas un amante? A ver, sigamos. ¿Por qué las relaciones en la pandemia están saliendo afectadas? ¿Por qué? ¿Por qué están saliendo afectadas ¿Las relaciones de dónde? en la pandemia? ¿Por qué Y crees porque tú? están pegados todo el tiempo. Están, yo, bueno, ay, perdón, es mi humilde opinión. Aparte, dime, o sea, nosotros nos aguantamos porque nos vemos, no nos vemos, nos vemos, no nos vemos. Pero imagínate 24/7 con el tipo ahí. Yo no lo aguantaría, Siri. Ok. Yo no estoy de acuerdo. No, la pregunta fue por qué se están separando. Porque lo tengo 24/7 porque ya no lo aguanto más. Y porque lo quiero mandar al carajo aunque lo ame. Pero ¿sabes lo que pasa a veces? Yo creo que mucha gente durante esta pandemia, amiga, durante esta pandemia también les está ayudando a conocerse mejor. Imagínate, hay parejas que no se ven nunca, nunca. Y solo se ven a lo mejor cuando vienen del trabajo y se han dado cuenta que este encierro Pero les ha ayudado a conocerse sí, pero mejor. se están separando más que juntando. Las Ok. estadísticas ahora son que tanto ¿Qué te parece si separados. hablamos una vez de eso? Yo creo que eso es interesante, ¿ok? ¿Cómo? O sea. Tenemos diferentes opiniones, no sé si se dieron cuenta. Ella es. ¡Ay! ¡Dios! Dice Junior, ¿cómo controlo mi ansiedad? Estoy haciendo un especial de ansiedad todo el rato, ¿ok? En el especial de ansiedad tengo mi página Silvia Olmedo, un hashtag que pone desahógate, ahí lo tienes todo. De todas maneras, Hashtag. voy a hacer muchísimos más. ¿Qué más? Sigamos. ¿Qué es lo más loco y extremo que te has metido en tu cuerpo? ¿Qué mierda pregunta usted? ¿Y por dónde? No, Yo no, no sé, no no. sé qué pregunta fue esa. ¿Qué es Yo. lo más loco y más extremo que te has metido en tu cuerpo? Es que yo no me meto nada extremo. O sea, ¿nunca probaste con la pata de una silla No, por favor, que mirá lo no. gruesa que es? Vos le das vuelta a la silla, queda la pata, durísima. Ah, no, no sé. Digo, Dice. es imaginación, nada más. Ok, dice, ¿algún tip para saber si una persona lo te corresponde? Bueno, en el caso de las mujeres, yo creo que hay algo muy interesante que nos reímos mucho cuando nos gusta alguien. Sí, como ¿Verdad? así de. Como, o sea, si ya te gusta mucho, no te puedes parar la risa. ¿Ok? Eso es una cosa. Otro Que es es el coqueteo. el coincidir miradas, ¿ok? Otro es que no te evada cuando te acercas a esa persona. Pero ojo, no seas ahí, no seas así toquetón, no. O sea, te pones así y si esa persona no se va, pues eso quiere decir que no le incomodas. Ay, es como cuando, bueno, cuando estaba el cine antes, así que la manita así, Sí, y como que claro. yo te toco así de, y me hago pendeja. ¿Qué harías? Si me toca a quién. O sea, si vamos al cine y estoy así y te hago, me hago pendeja y. Yo diría, ¿qué onda? ¿Qué necesidad está la tía para estar tocándome la pierna y le voy a decir, oye, Bueno, ok. a Pero no hay ver, cine, no te emociones, a no hay ver, la cine. tía no me gusta el rollo bollo, entonces no. Dice, ¿es normal sentir siempre que te van a cambiar por tu ex? No. Sí, perdón, ¿es normal sentirse Obvio, obvio, cuando que la siempre te van ex. a cambiar por la ex? No. Cuando la Si ex es está la ex, buenísima. no, no, o sea, no es normal. Si sientes esa inseguridad, una es que esa persona, pareja, te la ha causado y eso es muy peligroso. Y lo otro es que tú eres una persona con una muy baja autoestima y piensas que toda la gente es amenaza. Cuando piensas que toda la gente es amenaza, al final eres tan inseguro o insegura que se va a ir de todas O sea, no hay maneras. que ir a No, madrearla. no, no, ni se te ocurra. ¿Qué más? Yo Vamos. también estoy aprendiendo. ¿Qué pone aquí? Dice, existe gente que se le achica. ¿Qué? Ay, no. Ah, que la. ¿Existe que es la chica autosanitaria su problema hormonal? No entiendo. No, ¿por qué escriben así? ¿Sabes ¿Por consejo qué? para apoyar a mi hermana que tiene ansiedad y cambios bruscos de humor? Cariño, yo te voy a ayudar. De verdad, estoy haciendo un especial en la Unas ansiedad. pastillas, Sígueme todo el ¿no? rato. Espérate, no, no, las pastillas te las tiene que dar el psiquiatra y tú no las puedes recetar porque si no te haces, es muy peligroso. Ok, sigo. ¿Qué, y qué nos va? No, pero ¿qué? ¿Qué va, tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tienes Sí. que ir a un psicólogo y después a un psiquiatra. Sí, te medica o primero a un psiquiatra. Lo que pasa es que me estoy dando tips para controlar la ansiedad y uno de los tips que es muy importante es aprender a respirar No con tengo el abdomen. el peso.
con el abdomen. Esto, ¿no se han fijado cómo respiran los perritos? ¿Cómo? Así, con la trepita. No. Eso para ahí, la lengua la utilizan los perros para, como no sudan, para mantener la temperatura de... ¿Y cómo respiran, entonces? Respiran por la nariz, pero si te fijas, si tú ves a los perritos dormidos, cuando se pone, cuando acaba de parir, yo aquí haciendo perrita dormida, se pone entonces su tripita, ¿no? Ajá. Y nosotros nuestra respiración tiene siempre que ser desde aquí, desde el abdomen. No, tú estás haciendo así, sacando las boobies. Eso no respira bien. No, es que salen todas. Haces así, mira. A ver. ¿Retienes? Tripón cervecero, ahí, más grande, ahí, quédate. No, así no. Ay, pero me hace coquilla. Tienes que hacer como, o sea, te tienes que hacer una tripa cervecera, una barriga cervecera. Un, dos, lo mantienes así y luego. Y exhalas, puedes exhalar por la nariz o por la boca. Y exhalas de una manera tan profunda. Que me sentí. Claro que sí, de una manera tan profunda. Que sientes que tu ombligo va a tocar tu columna vertebral y funciona muy bien. Si haces eso, cada vez que vas a paniquearte, te vas, te tumbas, haces esa respiración 30 veces, lo que haces es resetearte. Pero lo tienes que hacer, ¿eh? Ok, funciona. Sigamos. Ay, me gusta, me gusta. La siguiente. O sea, meditar, ¿eh? Hay que meditar, me gusta eso. Ok. Estoy pasando por una ruptura con mi novio y no veo salida. Siento que nadie me va a querer nunca. Ay, Dios, ¿por qué son así? Porque piensas que no. Ok, ¿por qué no hablamos ya? Ay, perdón, es que me gusta la de los brillos. A ver, ¿cuál? Ahí está. Pues sí, pero estoy muy brilli, ¿no? Ok. Como una reina. Cuando te rompen el corazón, obviamente, si le sigues amando a esa persona, piensas primero que nunca vas a amar a nadie así. Ay, es horrible. Y otra cosa, que nunca nadie te va a amar, o porque te dejaron en aquella época te van a volver a dejar, pues no funciona así, no funciona así. De verdad yo te garantizo que si tú haces tu duelo, aceptas que esa persona ya no tenía gusto, puñetas. No tenía gusto, es lo que pasó. Hoy estás filosa, estás violenta, no sé qué te pasa, querida. ¿Algo con alguien? ¿O hablaste con alguien? Yo no sé. ¿Esto lo has puesto tú? ¿Qué cosa? ¿Cuántos squirts te has aventado hasta la fecha desde tu primer... ¿Pero qué haces? Porque yo quería saber. Es que la otra vez hablamos de los squirts. No. Vamos a hablar de eso. Okay. Bueno, pero ¿cuántos squirts te echaste desde la primera vez que... A ver, yo les voy a contar una cosa. El squirting también, no todas las mujeres lo hacen. ¿Tú sí? O sea, vos no... Pero no tiene que ver. Yo soy una... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no hablo de esas cosas. Yo no quiero personalizar todo, porque no, pero a ver. Lo primero, lo que ves en las pelis pornos no funciona, es falso. Ellas se meten líquido, muchas de ellas. Ok, y una cosa es por la vagina, ok, que es muy distinto a por la uretra, por donde haces pipí, ok. Ok. Ok, entonces, claro, los hombres tienen dos agujeritos, nosotros tenemos tres, ¿no? Tres. Por uno hacemos popó, por otro es por donde entra el... ¿Cómo le llamas tú? La bergamota. La bergamota. Ahí está la... Porque es una frutota y se come tonda. Ok, entonces eso, y salen los bebés, y el otro es por donde haces pipí. Entonces, la vagina, que esto es muy interesante, sí, digamos, libera un tipo de líquido que sirve para lubricar, ¿ok? Y además, a la hora de las contracciones del orgasmo, digamos que jala como más que... el esperma, y en teoría permite... O sea, ¿le podés chupar el esperma? ¿Con no, la concha? No, así no, pero lo que sí puedes hacer es crear unos movimientos. O sea, con el músculo. Ah, mira. Ya sé, mira. Mira. La estoy apretando. Está dando un beso. Entonces, ¿qué es importante? Y ahí es muy importante. Que hay que entender que las contracciones durante el orgasmo son las que están hechas, en teoría, para que succione, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando apretas fuerte. Pero eso por eso se la podemos apretar. Sí, claro que sí. Y luego por el pipí, esto es importante, por donde hacemos pipí, por la uretra,
hay unas glándulas que también cuando una mujer, fíjate, cuando una mujer llega al orgasmo, lo que pasa es que se relaja tanto la uretra que no solo liberas orina, que eso es falso, y liberas otro no líquido. Es pipí. No es lluvia dorada. No es, aunque tiene algunos ingredientes también de... Pues sí, es la... ¿Y huele a pis? ¿A qué huele? No, huele como más dulcecito. Sí. O sea, si lo hiciste. Sabía que de alguna forma se lo teníamos que sacar. Bueno, qué mal. Oye, pásame tus preguntas, me las has mandado, ¿no? Ay, te las mandé al WhatsApp. Ah, pero me mandaste. Se dieron cuenta cómo estuvo, hice psicología. Aquí apliqué la inversa. Ok, sigamos. Voy a por mi otro teléfono. Bueno, es que okay. Yo aprendo muchísimo de ella. Sí, entonces... te ríes de mí. ¿Qué? Yo no me estoy riendo. O sea, yo me río con vos porque me encanta... Hay cosas igual que si yo no entiendo, yo te voy a preguntar, ¿eh? No todo le tenés que prestar atención a la gente, también a mí me tenés que prestar atención. ¿Cómo se trata la hipocondria? La hipocondria es aquellas personas que piensan siempre que están enfermas, ¿ok? A ver, sí, pero todos podemos estar así, ¿eh? O sea, todos... O sea, no dije que son los locos. Sí. A ver, no te metas con nosotros. Nosotros tenemos un pedo diferente. Hoy estamos un poco agresivas las dos. ¿Sí? No, ay, sí, es que estoy en mis días, no te dije. Ah, pues por eso, ya te noté un poco. A ver. Pero es mi tercer día. La hipocondria es una, al final es una idea obsesiva que está asociada a la ansiedad. Y se trata así. Muchos están asociados con un trastorno de ansiedad. Y cuando estás ansioso, estás más sensible. Y cuando estás más sensible, fíjate, cualquier mensaje o sensación de tu cuerpo se magnifica, cariño, se magnifica. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente lo que te pasa es que si ya piensas que puedes tener una enfermedad y encima estás más sensible, cualquier señal que mande tu cuerpo que va a pasar la vas a identificar como una enfermedad, ¿ok? O sea, ¿te enfermas porque pensás que te enfermas? Claro, no es que te enfermas, pero recuerda que... Así sistema... de, ay, me siento mal, y ya, te sentís mal de verdad. Sí, te puedes acabar sintiendo mal. O sea, sos un pelotudo. A ver, no todo el mundo es pelotudo, a lo mejor son muy sensibles. Ay, esto es tú, pero... Es que estoy en mil días, pero... No, perdón, voy a bajarle. Hablen sobre la estimulación femenina, lo vamos a hablar, cariño. Vamos, sí, ¿cómo lo haces? Boluda, descubrí una forma... nunca lo había hecho así. Después te voy a decir en otro. Okay. O sea, sí. Pero okay. Te tenés que meter como cuatro dedos, ¿eh? Ay, qué animal es. No, las cosas se ponen a hacer delicatessen. No, okay. Pero suavecito. A ver, todo el mundo está hablando del squirt. Vamos a hacer un especial, pero es que qué obsesión, cuánto porno ven ustedes. Pero ¿qué tiene que ver el porno? O sea, ¿qué? Porque en el porno les encanta ver, en casi todas las pelis aparece ahí como una cascada y piensan que es casi un número de circo. Y no es así, cariño. Ok. No lo sabía. No veo porno. Ok. ¿Cómo se le puede hacer llegar a una mujer un orgasmo delicioso? Primero que ella sepa llegar, que esto es muy importante. Que sepa. ¿Te acordás llegar? La chica esta que nunca se pobre. Sí, o sea, para esto es importantísimo. Si ella no sabe llegar, es prácticamente imposible. Ok, esto es importante. Entonces, vamos a dar un concurso. ¿Un concurso? ¿Sabes qué? También tenemos que estimular a que las mujeres se masturben. Uh-huh. O sea, vamos a masturbar la idea de que se masturben. Se llama homenaje, darse un homenaje. Las cosas se pueden decir bien lindas. Pero si masturbar no es feo. Masturbado. Masturbado. Eso es de loco. Masturbado, fíjate. ¿Qué mierda está diciendo usted? Claro que sí, dices eso. O sea, pero a mí no se me viene. Como masturbado. Claro, entonces no. O sea, no es lo bueno, mismo. Voy a ver, dame una idea, a ver cómo le digo. Se dice homenaje. No, homenaje. ¿Tú cómo le llamas? Un homenaje, o sea, un homenaje, como que siento que le voy a hacer así. No, pero claro, le vas a dar un homenaje a tu cuerpo. Te vas a reverenciar. Me voy a tocar. Sí, pero también te tocas otras cosas. Bueno, hoy estamos las dos, yo no estoy con la regla. ¿Por qué el hombre, puede un hombre tener una eyaculación sin tener una erección? Es difícil, o sea, sí puede pasar, pero es difícil, no es lo más propio.
propio. O sea, sin una erección, sin que la tenga parada. Sí. O sea, como que que la tenga dormida. Sí, les puede pasar. Sí, pero no es. Y no tiene toda la potencia, o sea, no tiene toda la intensidad. ¿Y por qué podría hacer eso? Porque vio algo que le gustó mucho. Porque está, en algunos casos, pasa por la noche a lo mejor. Con un sueño. Claro, o sea, un sueño húmedo, o tiene ya un problema a lo mejor en la próstata. Bueno. Yo tengo 5 años con mi pareja y tengo 2 hijos. ¿Es normal que tenga poca falta de apetito sexual? Es normal, es normal porque estás cansada. Es normal porque ya te acostumbras a estar en el mismo cuerpo. Pero lo normal no siempre es lo bueno. Entonces, la gran mayoría de las personas, que son nadie lo cuenta, después de mucho tiempo en la relación, pues es que tienen que ponerle demasiadas ganas, aquí entre nosotros. Entonces, es normal, pero se puede, hay muchas cosas que podemos hacer. Porque, ¿te acuerdas lo del masaje de próstata que charlamos el otro día? Bueno, eso se puede hacer, pero el tema es si la persona no está prendida, si no está excitada, nada de lo que le hagas a tu pareja le va a funcionar. Entonces, yo creo que una ni aunque la re super mega sepa chupar, o sea, si él no quiere, no quiere tampoco. Pues no, lo que pasa es que no tienes que empezar con eso, pero a ver, o sea, la idea no es hacer eso, o sea, porque imagínate que un hombre está cansado y ya le empiezas así directamente, él piensa, uff, qué trabajo, y ahora tengo, ahora si no se me pone, si no consigo la erección, y ahora tú no sabes la cantidad de energía que es para un hombre si no le apetece, entonces no hay que irse directamente allá, hay que dar masajito, empiezas a dar masajito, se relaja, y entonces es distinto, ¿estás de acuerdo? Ah, no me gusta, ¿eh? Okay, entonces, como que le estás aplicando no psicología. Hay que ir al grano. Antes de montarte. ¿Qué te parece? A ver, lo que nos está diciendo esta mujer es muy importante. ¿Qué hago para que me vuelva a excitar mi pareja? Mira, pueden pasar dos cosas. O que nunca más te vuelva a excitar, que eso puede pasar, que hay gente que le pasa. O que bueno, ahí porque ya no la ama. O algo, que a veces tú amas a tu pareja y ya no te pone. Ya no o te sea, prende. Entonces ya la amas como amiga. No, o puede ser una temporada, o por ejemplo, lo que te puede pasar a ti es que tú no tienes apetito sexual, entonces no es que no te guste tu pareja, es que no te apetece ahora comer nada, ni nada. ¿Entiendes? Ay, sí, pero tanto tiempo te vas a cagar de hambre, ¿no? Pero hay gente... Un día, tres días... A ver, lo que les yo digo que si estás en pareja... A ver, yo digo que si tienes dos hijos... Si tienes polvos hijos, por semanas también. Sí, pero mira, si tienes hijos, si tienes un trabajo que tiene presión... Si tienes estrés en el trabajo, si encima, imagínate, tu suegra, tu suegro te están todo el rato invadiendo. Bueno, uno cada 10 días. Es que no es una cuestión, o sea, el tema es, yo lo que les digo siempre es, tomen unas vacaciones, ¿ok? Los dos solos, no se vale niño, no se vale nadie, ¿ok? Y durante una semana vuelvan a reencontrarse como pareja sexual. Ay, no, y finjan ser otras personas. También, o sea, puedes jugar, no otras personas, pero uy, cambia. Eso está chingón, ¿eh? Cambia. Ponte más bonita tú y él. Cambien de ropa, pónganse más sexy. Bueno, vos también, y él que también vaya al gimnasio y se empiece a poner las pilas en otras cosas. Ahí está. Porque también, o sea, querido, si se deja estar, yo no quiero tener al lado un güey que no. Ok. No, ni ellos ni nosotros, pero lo que les quiero decir es, sí es importante, aquí entre nosotros, que entendamos que por mucho que tú ames a tu pareja, va a haber un día a lo mejor que no te prenda tanto. ¿Qué quiere decir? Que no se te va a parar. Que no desees tanto a esa pareja, pero una vez que pones el deseo, en que ya recuperas ese deseo y se puede recuperar, la realidad es que yo siempre digo que tu pareja es la persona que mejor conoce tus rinconcitos. Y una vez que ya te han puesto, los dos se lo pueden pasar muy bien. Ya, yo ya no quiero más vivo porque quiero guardarme las energías. Yo les amo a ustedes. O sea, ¿vamos a cortar? Yo creo que sí. Es que, bueno, está bien. Es que me dio una encerrona esta mujer. Ay, bueno, lo que pasa es que tenía ganas de hacer un en vivo a mitad de la semana. Es como ese famoso rapidín que uno siempre se tiene que echar. Y, ay, miren... Me regaló un anotador con un corazoncito, Silvia. Me para encanta. Que ponga las cosas, porque es un desastre. Bueno, pero acá voy a anotar todas las preguntas que me hagan para el otro en vivo. ¿Tú crees que soy un poco directa? Sí, sos bastante cabroncita. Pero bueno, yo te quiero igual así. Nos tenemos. Porque me aguantas. Boluda, si no, ¿quién me aguanta a mí? Ay, te aguanta mucha gente. Ya, entonces,
¿Nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos. ¿Y cuándo vamos a hacer el próximo en vivo? Ay, pues dentro que nos pidan, cuando sea. Ay, pará, boluda, no aperturemos los comentarios jamás. Ay, perdón. Ay, la concha de la lora. Ay, ¿qué quiere decir la concha de la lora? Ay, la concha de la lora, la puta que lo parió. No, es que, ay, perdón. Ay, bueno, esto vamos a tener que borrarlo, no vamos a poder dejar este en vivo, ¿no? Me parece. Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta? Ahí está, ya los activamos a todos los comentarios, okay, chicos. Mete solo una persona en vivo, ¿qué te parece? ¿Una sola persona? Sí, solo una, vamos a ver qué. ¿Qué le pareció al programa? Ahí va, vamos a ver aquí, transmitir con... Ay, no, estos son mis contactos, boluda. Casi meto a alguien, perdón. Transmitir con, a ver, sí, a ver, ahí está. Ay, ay, no me puse tacones, maldita sea. No anda huevos. Perdón. A ver, ¿dónde está el brilli? No. Acá, a ver, este jueves, dice Alejandro, que hagamos el en vivo. Ahí está. Che, no se quieren... No tengo para conectar, ¿eh? ¿No? No, porque me sale con mis... A ver, ¿quién quiere entrar ahora mismo? Les damos 10 segundos. ¿Vos decís? Manden un request. No. No, porque si no, tienen que salir ahí, que ¿no ellos puedes? Envíen. Ay, no, pobrecito. Sí, te iba a decir para que nada más. Dice, sí, guarden el en vivo, por favor, dice Nubi. Bueno, está bien, lo vamos a guardar, ¿vale? Pero mientras tanto, dice, las felicito, excelente programa. ¿Cuándo será el siguiente? ¿Cuándo va a ser el siguiente? No lo sé. No sabemos, es que pasa así. Cuando pasa, sucede. Aunque podría ser el jueves, ¿querés? Ay, el jueves. Ah, no, o no querías el jueves. Oh, sí, podemos el jueves, vamos a ver. ¿Sí? Me gusta, pero me asusta. Bueno, podemos hacerlo el jueves nuevamente. A mí me gusta. Dice, saludos desde Puerto Rico. Dice, llegué tarde, Sonia Salazar. Dice, saludos desde Guatemala. Son geniales sus en vivos. Hacen súper pareja. No. Era... Ay, sí. Sí. Ahí está. Mira, vamos a ver. Karen, casi voy llegando y ella ya se quiere ir. Vamos a ver, Karen. Transmitir con Karen. ¡Woo! A ver, por favor, Karen. Quiero que Karen ponga el play. Nos rechazó, boluda. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué le estamos viendo? Dice, el jueves, por favor. Solís, saludos cordiales. Chicos, a ver, dice, ¿qué dúo? Ok, vamos a transmitir. Me gusta, ¿eh? Buenísimo, me encanta. Bueno, no, parece que nadie quiere ponerse, pues nada, porque ya mandé la... Atrás, todos, yo tengo sí. El mío. Ya mandé pues... las solicitudes y nadie acepta. ¿Yo pues crees nada, que quieres no, que haga? En dos palabras, sinvergüenzas. Bueno, no los insultes. Perdón, dije sinvergüenza. Sinvergüenza. Que no tengo la chingada. Pero bueno. No. Les mando muchísimos besos. Vamos a ver. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué canción, por favor? ¡Qué buena canción! ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, vieron que no soy la única. Aquí somos dos. Los amamos. Adiós.